Hola gente, nuevamente otro video nuevo acá en el canal. Sean bienvenidos para los que no me conocen. Soy Emanuel Einze de Las Moscas de Entre Ríos. Ya tengo los seguidores que son los primeros que veo los videos siempre. Este video lo arrancamos ahora con grandes novedades. La primera novedad, que no hay novedad, que sigue lloviendo acá, la verdad que estamos pasados por agua. Después se nos rompió en uno de los videos anteriores, se nos rompió el maicero de Migue, se rompió una caja, así que traigo todos los repuestos. Fui al desarmadero que hay acá en la provincia de Entre Ríos, el desarmadero de Hugo Ple, que es muy conocido el tema cosechadora. Fui a buscar unos separadores para la dual del case, así que también les voy a mostrar eso. La gente de Mitol, Rodamientos Mitol de Buenos Aires, nos envió un montón de bolilleros, así que les voy a mostrar eso. También todos bolilleros para el agro, cadenas, y no me acuerdo cuántas otras cosas más, pero un montón de cosas de parte de ellos. Si quieren rodamiento o algo, los envían a cualquier punto, parte del país. Nosotros le pedimos ayer, a ver si sí, ayer, y ya hoy en la mañana ya habían llegado desde Buenos Aires hasta Entre Ríos. También Pablo de Mike and Light, el tema de las luces, espectacular. Así que bueno, en este video yo le voy a ir mostrando lo que vamos a estar haciendo hoy, que le voy a dar los repuestos a Migue de la caja para que se empiece a armar, y seguramente vamos a ir mostrando lo que suceda acá en el galpón, que hoy vi un video totalmente de galpón, ya que hay barro. Lo que otro llovió y hay barro y no se puede trabajar. Bueno gente, acá está la operación de la caja. Esta es una operación más fina que la que hizo el Ale con Richard de la tolva. Es nada más delicada. ¿Ya vieron los bulones acá y todo, no? No, si los pedí. ¿Yo te lo sé ya ahí? Seguramente sí. ¿Sí? ¿Por qué? Che, dale, esta operación es más fina que la que hicieron ustedes con Richard. Sí. Como la historia. Está todo por código ahí. ¿El buje este es el que hizo la cagada o no? ¿El compañero? ¿Ya? Acá está el rolo que hay que acomodar. Y bueno, el desarme es bastante interesante porque hay que sacar todo el eje del maicero para sacar la caja, el eje completo. Todo culpa de la enredadera. Pero bueno, no pasa nada. Son fierros, se arreglan y se sigue viaje. Dentro de todos los repuestos comprados, todos los repuestos, serían casi 400 mil pesos, son casi $400 más o menos aproximadamente de repuesto para reparar la caja que se rompió ahora. Y en uno de los comentarios vi que me hicieron, que lo vi como positivo, y qué fecha más o menos estamos grabando los videos. Hoy es 23 de abril del 2024, así que para el que me pidió eso, acaba 23 de abril grabando este video que se repara el maicero. Y bueno, con un día gris acá en el galpón. Y acá le traemos... Ale, esto es para vos, ¿no? Sí, es para vos.
Se le gastó la cadena, dale. Y acá te traje dos medios 60 que la otra vez también. Y estos eran para botan. Me los dio Corfi, que lo había encargado papi, pero. Ajá. Así que estaría. El Ale ya está cosechando soja. Ale, pusiste el. Bueno, el otro día la plataforma que se compró para Migue trae ese ángulo que se ve abajo. Y como que tragaba mejor, no dejaba pasar la soja para atrás del sinfín. Así que por deducción el Ale optó por hacerle eso también. Y bueno, y a su vez también el otro día cosechando veíamos que le costaba tragar de este lado la plataforma y faltaba medir más exacto nomás acá, que por ahí esos pistones a veces se rompe el retén y se sacan y había una diferencia de un centímetro solamente a lo largo del molinete, que se ve que era ese el problema, que no dejaba tragar parejo. Bueno, acá vemos un patín, eso. Los patines vienen ya cortados a medida, vos los pedí. Y si no, nosotros compramos una plancha de teflón y lo cortamos a gusto nuestros patines. Porque cuando no tiene eso, empieza a arrastrar recontra fácil y donde hay barro ya empieza a arrastrar. ¿Eh? El rodillo. Y bueno, gente, miren, desrodamiento mitol. ¿Hay quien quiere el para ir a pescar, Ale, Miguel? ¿Yo? ¿Eh? Ahí está. ¿O chilaco? ¿Chilaco? No. A ver cómo queda. Pará. Oh. Okay. No vamos a engrasar el choque chilaco. Creo que eso que digo no es esto. A ver qué tal quedó. Ahí queda, chico. Ahí está, ¿eh? Así que vos, Ale, ya sabes, si se te rompe un bolillero, ahí nomás el toque. Llamamos a rodamiento mitol. ¿No? ¿Eh? Ya sabés, pa, vos llamás a rodamiento mitol en Buenos Aires. Ayer hicimos el pedido, hoy ya estaba acá. ¿Eh? A la sembradora. Todo bolichero de los discos y. Eso le gusta ver, lo primero lo ves en la cara de juguetería que tiene. ¿Eh? Agradecerle el rodamiento a mitol. Bueno, muy agradecido. De la marca que quieran. En este caso mandaron SKF. Y por acá había unos que dicen SKF Agro. Estos capaz que son. Que tienen más grasa y todo. Porque los engrasás siempre los bolilleros. Sí, para Richard no van a andar. Claro, no. Para Richard tienen que ser sin grasa porque le gusta engrasar. Pero así que un espectáculo. Y bueno, y chilaco que ligó gorrita, ¿eh? Rodamientos mitol. ¿Qué tal? Un espectáculo. Por ejemplo, en la sembradora del agrometal, sabemos ya que hace un montón de años lleva esta medida de bolillero. Por eso, así que nada, agradecerle a Rodamientos mitol por enviarnos esta cantidad de bolillero. Y bueno, y aparte de eso, Rodamiento Mitol también es el sponsor del canal. Un espectáculo. Bueno, gente, y por acá, nuevamente Pablo de Mikel Light. Se copó con luces nuevamente. Y esta vez sí que mandó luces y no pelecho. La 11 va a tener luces ahora, porque es algo pendiente de Richard. Para cuando vuelva a que le den el alta a Richard, va a salir con luces. No sé, vamos a ver. Vamos a ver, depende de cómo te portás. Por eso, depende de cómo se porten. Ya digaste gorra, ¿quieres luces también? Sí, pero esa era para la. Me apareció un ovni. Así los ojitos de.
La verdad es que luce para todos los gustos. ¡Ale! Vení. No es hipote, Ale, parece un velador. Unos candiles tiene el Ale. ¿Para la camioneta, para el escopor? ¿Noche? Y luego el pavo antiniebla. Le vamos a poner. Vamos a ir por orden. Primero Richard, porque Richard viene ligando todo de rebote. La que le sacamos al caso le pusimos a Richard y así. Muchísimas luces nos mandaron. Una locura de todo. Así que muchísimas gracias, Pablo, por todo lo que nos mandaste ahora. Bueno, resulta que entramos a abrir caja acá y las luces no eran para nosotros. Hubo un trasmano. Resulta, che, ahí me contestó Pablo que son para los Ampi las luces. Ah, para nosotros. Claro, viste que tenían cuando fuimos a la fábrica de Massa y había una luz rara. ¿Tú? Todas luces azules, ¿no? Ale. ¿Eh? ¿Luces azules son? Luces azules. Sí. Le ramo el pedido también. Estaba como el repuesto de la caja de Miguel y le ramo también. Puedes pasar. Puedes pasar. Así que bueno, vamos a ordenar todo de vuelta acá para mandarle a Pablo y devolverle las cajas, que son luces que no son para acá, no eran para nosotros. Puede fallar. Che, amiga, al final no. No vamos a poder hacer nada. No, ni poner luces ni armar la caja. Claro. Vamos a la caja. Sí, lo único. Pensamos se le une una falla técnica en las cosas al manual. No se entendieron con el manual. Resulta que las cosas que había que pedir, acá el manual dice caja LG 1052 y mi hermano pidió caja ZM 1081. Por eso ahí hubo una falta de comunicación, ¿no? Bueno, gente, ahí lavé los separadores, los vamos a pintar ahora, no sé si gris o negro, porque la masa del tractor es negra y la llanta es gris, así que. Y lo único que se ve es esto. Así que si queda negro no pasaría nada. Lo voy a lavar con Nastone que se sequen. Y lo vamos a pintar. Y acá ya quedó esto para mandar al concesionario donde buscamos los repuestos al maicero, que le erramos con eso. Y Miguel, ¿cómo va la gripe acá? ¿Está aprendiendo o no? Sí, va aprendiendo. Estas son las cosas ideales para aprender a soldar. Todo está. Chuchería, digamos. Se le quebró la base del rolo a Miguel, donde prenden en el chasis. Ahí, entonces por eso hay que hacer eso. Soldarlo nuevamente. Soldar la base allá, como están haciendo, y después esa base soldarla acá. Che, Miguel, y después acá viste las orejitas, que capaz que eso hay que hacer hacer las orejas nuevas directamente. Aquí ya le cambiamos la que tenía. ¿Cambiaron? ¿Por eso que se quebró bien el de sondeo el otro día? Yeah. ¿Y si se hubieran quebrado hoy? Bueno, esa es la vieja. ¡Sí! Corriente. Mostra esta, ¿no? Esta tiene que mostrar. ¿Cuál es la que hay que mostrar? ¿Cuál creo? Esa que mostrar. Esa es, ¿qué tal, eh? Esa está bien. Dejen en los comentarios cómo anda Chilaco para. Esta no está para ahí. Esa ahora la vamos a fumar. Con la moladora se acomoda, pues. Órale. Bueno, ahí lavé con agua y con nafta los cosos, los separadores. Ahora le voy a pasar a pistola a calor para que se seque y se evapore la nafta que le queda. Y los vamos a pintar. Negro los vamos a pintar. A la mierda. Bueno, ahí ya pintamos la base. La base de los separadores, digo. Así que ya está listo, espectáculo. Y acá el Ale está a pleno. Y mira quién apareció. Mira quién llegó.
Gente, acá llegó Richard, para los que preguntan. Acá está. Sí. Leí los comentarios, la verdad que los comentarios muy buenos. Muy bueno. Hay uno que le erró porque dijo que era el hemorroide. No tengo hemorroide, no es hemorroide. ¿Te diagnosticó mal? Sí. ¿Qué hace acá? Estoy aburrido en mi casa. Si vos tenés que estar en reposo, parte enfermo. Lo sé, pero estoy podrido. Estoy podrido estar en mi casa y ya me quiero venir a mierda. ¿Qué esto? Eso para el avance. ¿La sacamos a pesca o? ¿La podemos sacar? No. ¿Vos estás con parte enfermo o no podés? No, pero le cayó. ¿No? Porque por eso está el tiempo así, porque yo estoy así. Claro. Cuando yo esté bien, el tiempo se va a aclarecer. Ah, bueno. ¿No? Tomamos. Quedó pintadito con el espectáculo. Ahora estoy pasando un poco la pistola con él para que se oree un poco la pintura, ya que hay una humedad tremenda. Y después nos faltan conseguir los tornillos, que tenemos que ver la medida que son. Tiene que ser bastante largo, así que tenemos que ver eso, quiero que sea. Gente, acá sacamos un tornillo del tractor. Tiene que ser 10 centímetros más largo que este tornillo. Así que mañana vamos a ver si conseguimos un villamuevo de los tornillos. Tiene que ser de buena calidad el tornillo. Y si conseguimos o si no, pedirlo. Y bueno, y la caja, mañana nos mandan los repuestos que faltaron. Y hay que arreglar el rolo este. Bueno, parece que alumbró el sol ahora. Allá anda el dúo Copernaco ahí tan firme. Tan. Y ahí le hizo la cerradura que el otro día cuando íbamos a trillar soja, tuvimos que prenderla con un precinto. Ahí la acomodó ahora, entonces queda firme, no se abre. Y en la plataforma de Miguel mañana vamos a revisar, porque tiembla un poco más que esta y queremos ver si está desbalanceado el sinfín. O si posiblemente sea alguna rótula de la cuchilla o algo así. Que puede ser eso, algún problema también. Eso. Bueno, gente. Básicamente hoy le quería mostrar eso. Como las cosas que por ahí pasan en el campo y en el galpón acá. Nos pasó esto de querer armar maicero y le erramos la medida de un repuesto, no se puede armar. Me mandaron las luces, resulta que se equivocó Pablo, o el despachante, no sé qué pasó ahí, también hubo un error. Y qué errores tenemos cualquiera. En este caso nosotros nos equivocamos de pedir el repuesto. Pablo también se equivocó de mandar, o sea, o se equivocaron ahí el que despachó eso y nada, son errores que a veces uno decir, bueno, se enoja, pero para qué si no ganamos nada con enojarnos. Y bueno, y después también tuvimos la suerte que Richard apareció y a visitarnos, así que nada, pobre Richard, anda, está aburrido, se aburre en la casa. Pero bueno, para los que me preguntan por Richard, ahí andaba Richard, apareció sin querer queriendo. Así que nada, gente, gracias por hacerme el aguante, como siempre muy agradecido. En la descripción dejo el link de Rodamientos Mitol para que se puedan comunicar o si quieren alguna cotización por bolilleros o cadenas, y no tengo en mente qué más venden, o lo siguen en Instagram, Rodamientos Mitol. Al igual que la gente de Michael Light o Michael Light, no sé cómo es, para el inglés soy un desastre. Y gracias a ustedes por el aguante que me hacen y nos vemos en un próximo. No olviden de compartir los videos, suscribirse al canal, poner me gusta, que sirve de mucha ayuda a todo esto. Nos vemos, gente.